Now we continue this evening with two keynote speakers from indigenous matriarchal societies. I have the honor to invite Marina Meneses from Huachitán to speak here. We do it in two languages. She speaks Spanish and then it's translated into English. And I'm very glad to have Marina Meneses here because Huachitán is a very famous city because it's populated with strong and beautiful women. Welcome, Marina. Quiero agradecer a Heide, a Genevieve, Andrea, a René, si está por ahí, y Anita, aquí también a Ángela, a María Luisa y a todas ustedes por todo lo que me han ayudado para estar aquí. También a mi madre, a mi hermana, a mi hijo. I'd like to thank you all, I'd like to thank Jen, Anita, well, everybody, and especially and also my mother, my sister, my son. Estoy preocupada porque tengo menos tiempo por la traducción. I'm worried because I won't have so much time because of translating. Je suis très nerveuse. Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa por eso, pero vamos a tratar de hacerlo. I'm worried because of that, but we are going to try to do our best to do it within the time. Diapositivas. Thank you. Espero que me descuenten el tiempo. Es evidente e innegable. Allá en mi tierra, en México, el reconocimiento social de que gozan las madres juchitecas. For everybody, my country is known the recognition that Huachiteca women have. Porque se valora su trabajo en todos los ámbitos de la sociedad. The work is valued in all the different places of society. Y esto se ve en la atención y respeto de que son objeto por hombres y mujeres de todas las edades. They are subject to great recognition and respect by men of different ages. Desde el nacimiento hasta la muerte, importantes acontecimientos marcan etapas de su existencia. From the time they are born to the time they die, different stages in the mark the life cycle of women. Esto se repite en cada generación con fiestas, tradiciones y costumbres. This goes on from generation to generation with festivities and habits and cultural habits. Todo gira alrededor de las madres y todos saben que de ello depende la vida, el trabajo y el prestigio social de las madres. Everything goes round the mothers and everybody knows that work growth and social acceptance depends on the mothers. Es un matriarcado que se vive, que se siente, pero no se dice. It's a matriarchy that is there, but nobody speaks about it. Sí. Seguramente se debe a que tuvieron que guardarlo por toda la imposición de la Iglesia Católica y del colonialismo. It's probable that they have to keep it
secret because of the imposition of the Catholic Church and colonialism. He marcado cuatro etapas. I have placed here four stages. Bueno, antes. Bueno, pero antes quiero platicarles un poco brevemente de dónde les estoy hablando, de dónde está Juchitán. First of all, I want to tell you very quickly where Juchitán is. Como pueden ver, está muy cerca del mar. As you can see, very close to the sea. Entre los dos océanos. Between the two oceans. Está en el paso hacia Guatemala, hacia Centroamérica. It's in the way to Guatemala, to Central America. Ha sido un lugar donde han pasado muchas culturas. It's a place where there very many cultures have met. Se supone que tiene más de 3,000 años la población. It's supposed that the population is supposed to be older than 3,000 years. Fue conquistado por los aztecas. Was conquered by the Aztecas. Los zapotecas. The Zapotecas. Y los españoles. And the Spanish. Actualmente tenemos unos pequeños montículos. Now we have some small archaeological monticles. Pero no se han investigado. But so far they have not been investigated. Porque para el Estado mexicano lo que no es turismo no es importante. Because for the Mexican stage what is not tourism is not important. Pero es mejor porque así no van. It's better because in that way we are not invaded. Bueno. Tengo un poco la boca seca. ¿Me pueden traer un poco de agua, por favor? Bien, entonces Juchitán mantiene su lengua zapoteca de 85,000 habitantes que somos adentro de la ciudad. Juchitán keeps their own language, which is the Zapoteca language, of 85,000 inhabitants that live within the town. 50,000 hablamos nuestra lengua. 50,000 speak our language. Todos son muy orgullosos. They are all very proud of the language. De la lengua. De nuestra vestimenta. Esta es la vestimenta de gala. This is the way we dress and this is our gala outfit. Lo que vieron otros días que yo traía es la vestimenta del diario. What you saw when I came, what was wearing yesterday is what we wear every day. Pero somos una cultura muy flexible. But we are very flexible culture. Tenemos tradiciones, pero no son muy rígidas. We have traditions, but they are not very rigid. Mantenemos la esencia. We keep the essence. La esencia que está en nuestra lengua, está en nuestra comida. We keep the essence in our language, in our, the way we dress, in the way we eat. En nuestras fiestas y celebraciones a la vida y a la muerte. In our celebrations to life and to death. El orgullo que sentimos por las madres y las madres, el orgullo que sienten por los hijos y las hijas. We are very proud of our mothers, but the mothers are also very proud of their sons and daughters. También somos orgullosos y orgullosas de las luchas de resistencia contra muchos, contra los franceses, contra los españoles. We are very proud of our struggle of resistance against the French, the Spanish, bien, and the North. Sí, sobre todo. El año pasado pusieron un Walmart allá, pero a la gente fue al principio y después ya no, porque decían que la carne salía con gusanos. ¿Pusieron qué? Un Walmart, un Aurrera. Last year they set up, they put a Walmart there, but nobody really liked it because they say that some of the meat was not fresh. It had worms, they said. Bien. Entonces,
Juchitán tiene cerca su laguna, ahí tenemos pescados, tenemos mariscos, de eso comemos. Juchitán is close to a lake, and we have fish and seafood. Y campos de cultivo donde se cultiva un maíz propio de nuestra región. And we also grow our own corn. Se llama zapalote. Which is called zapalote. Y no queremos otro porque solamente con ese se hacen unas tortillas que se llaman totopos y su sabor y su textura es inigualable, puede durar hasta un año y no pierde el sabor. And we don't want any other because with that sort of with zapalote we make our own tortillas which have a special taste and they last up to a year. Y se hacen muchos platillos para las fiestas con ese maíz. And we also use that corn to make different dishes for our festivities. Juchitán es el centro comercial y cultural de toda la región del Istmo de Tehuantepec, donde somos 250,000 habitantes. Juchitán is the center of the Istmo's 250,000. No, ¿el Istmo de qué? Tehuantepec. Where we are 250,000 people. Y quien maneja ese comercio local y regional son las mujeres. And the ones who are in charge of this of the business of the commerce, they are women. Bien, entonces pasamos el otro. Bien. Yo traté de ubicar las etapas de la mujer, de las madres, en cuatro etapas que coinciden con las etapas de la luna y el crecimiento, el desarrollo que tienen los seres vivos. I have tried to set up the four vital stages for women's lives, also that has to do with the lunar cycle. Sí. Entonces, en la infancia, cuando estamos niñas, se nos socializa en un espacio público para movernos siempre en un espacio público desde pequeñas. When we are little girls, we are always socialize in a public space, in a big public space. ¿Por qué? Porque allá todas las madres somos madres de todos y de todas. Because there we are mothers of all of boys and girls. Of all boys and all girls, we are mothers of everybody. Entonces, en esa etapa aprendemos de los sabores, de los colores, de los vestidos, todo eso. In that stage, we learn about taste, we learn about dresses, we learn about colors. En la pubertad y adolescencia, during the adolescence and puberty, se crean las bases para una vida independiente, futura, aprende su oficio y su profesión, o su profesión. We create the basis for a future life, for what we are going to do in the future. Reafirma el principio de reciprocidad. That is the time when we learn solidarity and reciprocity. Se sigue afirmando en el espacio público. We continue to be in the public space. Creo que podemos pasar donde están las niñas. Esto es cuando están las niñas en la infancia. Children, little girls. Por eso aprendemos desde pequeñas a vestirnos así y a participar en todas las fiestas y celebraciones. That is why we learn from the time we are little to participate in all the festivities and to dress that way and to learn about colors. En la otra, en la juventud, en pubertad y adolescencia, ¿esta? Sigue esta acá. Esto es una regada de flores donde van en la calle, subidas a, es una celebración dedicada a la naturaleza, pero ahora lleva nombres de santos. This is a flower giving festivity in which we give flowers to everybody, but now it takes the name of different saints.
Sí, puede ser dedicada a la pesca. It can be dedicated to fishing. A la agricultura. To agriculture. Ellas llevan muchos regalos que van dando a toda la gente que esté en la calle. They also take lots of gifts and they give these gifts to people in the streets. Bien. Este, la siguiente. ¿Esta? La siguiente. ¿Aquí? Sí. Aquí, cuando este, ya está como madre con su hija de 15 años. Here you can see the mother with her 15-year-old daughter. Sí, ya es su época de ser madre, la mujer. It's the time when a woman starts thinking of being a mother. Aquí este, va a ejercer plenamente su maternidad y su trabajo. She's going to work and she's also going to be a mother. Construyendo su autonomía. Building her own autonomy. Y su prestigio social. And her social prestige. Aquí es muy importante para ella construir su casa. At this time she had to build her own house. No para encerrarse, sino... Not to lock herself in there. Sino para relacionarse con los demás, porque es, en esa casa llega mucha gente. But to make a social life, because at her house, lots of people will arrive. Y este, llega a comprar o llega a vender. Because they either come there to buy or to sell things. Ahí se hacen las ceremonias de las, los 15 años de los hijos, las bodas, los sepelios y todo el culto a los muertos. There they have the different ceremonies you have to do with the 15-year parties of the daughters, with the wedding, and with the funerals. Regularmente las casas están todas unidas, es en la casa de la madre o de la abuela, y ahí hay varias casas. Generally the houses are set up together, the house of the mother, of the grandmother, they are all set up together. Y tenemos un espacio común. And we have a common space. Yo vivo con una casa al lado de mi madre y al otro lado vive mi hermano. I live in a house next to my mother and just across is my brother. Tuve un solo hijo que ahora está este, en la Ciudad de México. I only had one son who now lives in Mexico City. Un hijo sensitivo, como dirían ustedes. It's a very sensitive boy. Estudia etnomusicología. He's studying music. Ajá. Y este, pero soy feliz porque comparto los hijos de mi hermano, son tres. Y I'm very happy because I share also my brother's children. Y este, bueno, y ellos también me disfrutan. And they also enjoy me. Este, bien, en esta etapa, la mujer se especializa en su trabajo o en su profesión, ¿no? Puede ser comerciante, puede ser artesana, puede ser maestra, puede ser abogada, lo que sea, su casa va a ser visitada. In this stage, the woman specializes in her work. It can either be being a merchant, or having a profession, or being a teacher, or being a lawyer. Una obligación en esta etapa es casar a los hijos varones. One of the duties at this stage is that you definitely have to marry your sons. Los gastos de la boda los hace fundamentalmente la familia del novio. The expenses of the wedding is in the hands of the parents of the boy. Por eso es fuente de prestigio para ella hacer esas bodas. That is why it's very prestigious for the mother to carry out that wedding. Y porque además ella refrenda su compromiso de ir a las bodas de las madres de los hijos de otras madres. Because in that way she has to participate in the weddings of the boys of other mothers. También va a organizar y participar en otras fiestas más grandes. She would also take part in bigger festivities. Sí, como son las fiestas anuales, like the yearly party, the yearly festivities, que tienen muchísimos rituales y ceremoniales durante todo un año, in which they have lots of rituals that take place also the year.
pero no lo hace sola. Cada fiesta anual. But she doesn't do it on her own. Every annual, each annual party. Tiene una pequeña comunidad o asociación. Has an association or a community. Y ellos le ayudan. In charge of organizing it and they help her. Pero ella debe organizarlos y dirigirlos a todos. But she also has the duty to organize everybody and direct them. Y eso significa que ella va a ser la mayordoma, la mayor. This means that she's going to be the mayordoma, which means the elder one. Uh-huh. Entonces, cuando ella ha terminado de hacer todos estos, estas celebraciones, when she finishes all these festivities, a ella le ponen otro, a su nombre se le pone, se le antecede un adjetivo que es na. At her name you put like a prefix which means na. Na Marina. Na Marina. Na Ángela. Na Ángela. Quiere Mrs. Uh-huh. Sí, pero es algo más porque es un reconocimiento de que ya ha cumplido con todos sus obligaciones. But it's a recognition. Con la comunidad. It's more than that because it's a recognition that she has completed her duties with her community. Con marido o sin él. With husband or without husband. Si hay, qué bien. Y si no hay, de todos modos, no hace falta porque hay una comunidad alrededor. If there de is mujeres a sobre todo. If there is a husband, okay. If there is not, it doesn't matter because there's a community of women behind her. Entonces, allá ser madre soltera no es ningún problema. To be a single mother there is not a problem. Ser profesionista tampoco es un problema para integrarse a este espacio público, a este espacio festivo. Ser profesionista. Que haya estudiado, sí, haya hecho maestría, doctorado, lo que sea. To have studied is not a problem either. Allá las mujeres con estudios, todas desean también ser mayordomas. All the women who have studied and who have degrees, they also want to be mayordomas. Porque no es suficiente allá el prestigio que les pueda dar sus estudios, pero sí es valorado también. It's not enough to have studied to get prestige. You definitely have to be a mayordoma to get the prestige. Lo importante es que allá se reconoce todo tipo de trabajo que hagan las mujeres. It doesn't matter what other work you do, that is recognized. As long as done by a woman. Yo no he sido mayordoma todavía. I have not yet been a mayordoma. Pero me reconocen mi trabajo que he hecho para el ambiente, los estudios que he estado haciendo, porque he hecho otro tipo de actividades grandes. Entonces la gente, las señoras, las amigas, las familiares, vecinas, todos lo reconocen. But the work that I have done is recognized. For the community, for the environment, for the study that I have done, is all recognized by other women. Para ellas que yo venga hasta acá es como venir a hacer una vela, una gran vela. For them, the fact that I come here is like making a big festivity. Sí, porque tuve que estar preparando esto y veían mi trabajo. Because I had to be preparing this talk and they saw this sort of work I was doing. Así que es mi vela. This is my vela. Gracias. Después de esta etapa, viene la ancianidad digna. After this stage comes, you become an elderly woman, and that's a very dignified stage. En las asociaciones de velas, hay una figura de las fiestas principales anuales, hay una figura principal que es de las ancianas y se les llama gusana golas. In the festivity, in these festivities, there is an elderly woman who is chosen and she's the most important person, and that is called a gusana gola. Gusana quiere decir la mujer que parió, que dio vida. Gusana means that woman who gave birth, who provided life. Viene de la palabra zapoteca, gushana,
la que parió. Comes to the Zapoteca world, Gusana, that woman who gave birth. Igola de anciana. Igola means an elderly woman. Son figuras de respeto y autoridad. They are examples of respect and authority. Porque ellas son las que dirigen todos los rituales. Because they are the ones that direct all the rituals. Las que saben cómo se preparan los alimentos. They are those who knows how to make food. Y cómo se les debe invitar y hablar a todos. And how you should invite and talk to everybody. Pero aun cuando no sean gusanagolas, a todas las señoras ancianas se les respeta. Nadie las contradice. That even if they are not gusanagolas, all the elderly women are respected, and nobody contradicts what they say. Si en algún momento he tenido alguna discusión con mi madre y me enojo, mi hijo me dice, ese es tu problema, yo a mi abuela la quiero y la respeto. If I ever have a difference with my mother, my son says, that's your problem. I respect and I love my grandmother. Porque también se dan problemas. Because obviously we all have problems sometimes. Por momentos. Bien. Entonces, en esta etapa, la mujer ya más anciana sigue participando en las fiestas, pero no es la principal. Su familia, sobre todo sus hijos, sus nietos, le organizan sus cumpleaños, que son muy grandes, con orquestas y todo. When she's older, she doesn't... ¿Aquí? When she's older and she doesn't participate anymore in this as the most important person of these festivities, the family organizes her birthday party, and that is a really, really big party. Y además ella va preparando su última ceremonia, que va a ser su sepelio. And she starts to prepare her last ceremony, which is going to be when she dies. Ella platica cuando va a otra fiesta, a otro sepelio o a otra misa, hay muchas celebraciones sobre los muertos. There are lots of celebrations about who are related to death. Está el sepelio, que es un recorrido con música a la el sepelio. It's the burial, which you walk all the way, and is accompanied by music all the way to the place where you are going to rest at the end. Y después se hacen los 40 días, 9 días, 40 días, la misa del año y la misa de los 7 años. And then afterwards there is 10 días? 9 días. After that there is the 9-day celebration, the 40-day celebration, the yearly celebration, and the 7-year celebration. Y también la época de Todos Santos. And then the day of All Saints. Y la visita a las tumbas. And you visit the burial grounds. Por lo menos una vez al mes. At least once a month. Y una vez al año se visita el panteón como haciendo una fiesta. And a year you go and visit the Panteón, cementerio. The cemetery, you go to the cemetery and you have a big party there. Todo un día y una noche se come con todos, se toma cerveza, se canta, en fin. A whole day, which you eat, you drink beer, you dance. Y es un día que no está dentro del calendario, religioso católico. And it's a day that is not part of the Catholic religious calendar. Y en realidad todas las celebraciones, sí se va a la iglesia, pero una vez que el padre termina, sale el padre y entra una rezadora de la comunidad. It is true that some of the celebrations, if you go to church, once the priest leaves, Then a pray woman comes in and she takes over. Entonces son la abuela platica cuando va a los rezos, a las misas, y dice, yo quiero así en la mañana,
quiero que me vistan, me pongan mi traje, o quiero que me entierren en la tarde. Y en mis 9 días, en mis 40 días, deben dar cervezas, deben dar tamales, no sean tacaños. Yeah. She says the grandmother, the woman goes, the grandmother, the elderly woman goes and visits and goes to different burial or wakes, and then she starts saying to everybody, that is the way I want my burial to be. I want to wear this dress, I want it to be in the afternoon, I want it to be in the morning, I want for the 10 days, I want it to be a party with lots of beer and lots of tamales, or I want it to be for the 40, I want people to dance. I mean, she prepares her wake. Bien, entonces he ido muy rápido. Maybe I have gone too fast. Les he tocado unos puntos fundamentales nada más, pero quisiera antes decirles. I have only touched some the most important points, but before I would like to tell you. Que unas reflexiones que yo hice tratando de explicar mi sociedad con matriarcado. That the reflection that I made trying to explain my society as a matriarchal society. Pon el otro. ¿Este? Aquí podemos ver las diferentes etapas. There we can see different stages. La niña, the child, la joven y la mamá, la abuela. The young girl and the mother and the grandmother. Y atrás está el tío, el esposo, el abuelo. And behind is the grandfather, the uncle and the husband. Y siempre es así las fiestas, las mujeres adelante, los hombres siempre atrás. And the parties are always like that, women in front and men behind. Las mujeres son las que hacen la comida y también lo reparten, y la que reciben el apoyo en las fiestas o en las celebraciones. Women are the ones who cook the food, they also serve the food, and they are ones who receive all the economic support for the party. En todas las fiestas siempre se debe de llevar un dinero, se debe de llevar un regalo, o se debe de llevar flores. En los sepelios siempre es flores, todas las actividades de los muertos. In all the festivity you always have to take a gift, either money or a gift or flowers. And in the burials there should always be flowers. Y en las fiestas es dinero, es regalo y un cartón de cervezas. And in parties, money, a gift, and a beer, and a pack of beer cans. Entonces, por eso son fiestas de 300 personas. Some of these parties are for about 300 people. Y las fiestas más grandes, hasta de 1,000 personas. And the bigger parties of festivities, up to 1,000 women. Por lo menos hay 600 fiestas al año. There are about 600 parties of festivities a year. Sí, está contabilizado. We keep records of that. En el libro que hicimos con unas investigadoras alemanas. We wrote a book with some German researchers. Verónica Benholt-Thompson, Brigitte Holzer, le tocó hacer la investigación sobre la economía de fiestas. Brigitte Holzer had to make an investigation about the economy of the festivities. Y en esa época, hace más de 10 años, eran 628 fiestas. And at that time, which is about 10 years ago, there were 628 festivities. Muy bien. Ahora les voy a platicar un poco. Sobre, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que se haga esto en Juchitán, en mi sociedad? I have reflected to see how is it possible that it happened in my society, in Juchitán. Juchitán. Pensando un poco en las estructuras matriarcales y en los mecanismos socioculturales, estas fiestas son mecanismos y las celebraciones, pero ¿qué hay abajo de todo eso? I'm thinking about of these social structures, because these festivities are social structures, what is there behind all this? Entonces yo pude observar
y reflexionar que estas, que existe una, que todo está, como decía Heide, sobre todo, interconectado. Los trabajos de crianza de los niños, la producción de alimentos, su procesamiento y el intercambio comercial o el comercio y las fiestas. Then I reflected that everything was interconnected. The parties, the festivities, the way you make food and the economic significance of the festivities. Que todo esto se hace en un espacio público donde se puede ver todo ese trabajo. That all this is done in a public space where you can see the work of the mothers. Y también por el principio de reciprocidad que hay. Por eso todo el mundo lleva su cooperación, su apoyo, porque ella sabe que necesita a la que la va a apoyar en esos momentos. Está segura que cuando necesite también la van a apoyar, porque todo el mundo sabe que va a casar a sus hijos. Y si no tiene hijos, pueden preguntar. Ella puede hacer sus cumpleaños porque se quiere, porque está enamorada de ella, como decía Polly, ¿no? This is about the principle of reciprocity, because she knows that if she gives money to the different parties, they will actually do the same to her when they come and see her. If she helps them, they will help her. And if she marries her sons, somebody else will marry their sons. But if she has no sons, she will celebrate her own birthday on her own, because she loves herself. Entonces, o puede ser madrina, si no tiene hijas, puede ser madrina de alguna niña, alguna joven, y entonces ella participa en la fiesta también. She doesn't have a daughter, she can be a godmother of somebody else, and then she will participate also in the festivities. Bien, otro elemento es muy importante, lo que hay atrás de las fiestas. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué hay atrás de las fiestas? Porque aunque todas tienen que pasar por la iglesia, que se hace una misa de boda, una misa de 15 años, pero las mujeres van a las misas y están platicando de muchas cosas, menos de la misa. I was wondering what is there behind, behind all these festivities, that even if they go to church, and you see that they are not really interested in what is happening there, because they keep talking to each other all the time. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hay? Y entonces yo pude ver que existe por abajo de ese sincretismo religioso, porque es un sincretismo religioso. Yo creo que lo que hicieron las mujeres de mis ancestros fue decirle a los españoles, sí, está bien, pongan a sus santos, porque no existía la concepción de Dios, no existía la concepción de menos de un Dios único, existía la concepción de un aliento vital, se llama Vido, es el aliento infinito. Thinking about this, why this happened, I realized that this syncretism, this communion between the saints and the original religion of the people, had to do cosmovision with the Zapoteca cosmovision. Which was like a breath of life, because the Spanish came and they say, these are your gods, this is your religion, and then the women from the Zapoteca women say yes, but they were not, they just simply accepted it, but they still continue to think that it was this, and that it was not just one god, but this universal breath that they actually believe in. Existe una, más bien, una concepción en la cosmovisión zapoteca, una cosmovisión naturalista y animista, que están derivados de los mitos de creación y de origen de nuestros antepasados zapotecas. There is a conception, a naturalist and an animistic conception. Naturalista. A natural... an animistic conception which derives itself from the myth of creation.
se explica el origen como seres que fueron creados de la tierra surgiendo de las raíces de un árbol llamado ceiba, que es un árbol grandísimo. They say that the origin of a species came from people that grew out of the roots of a tree which they call a ceiba. Es por eso que en todas las celebraciones los símbolos están relacionados con la fertilidad de la tierra y del mar. That is why in all the festivities the symbols are related to the earth and to the sea. Por eso no es casual que se nombre, que los campesinos nombren a la tierra de cultivo. That is why it's not unusual that campesinos, that agricultural people would give the name of the earth. Les llaman Rañaa, que quiere decir donde está la madre. Rañaa, that means where the mother is. Madre se dice Ña. Mother is called Ña. Ña. Y la tierra donde se siembra es Rañaa. Y la tierra, and the earth where you plant your fruits or your vegetables is called Rañaa. Bien, entonces la economía de fiestas, pasando ya a otro punto. Now, changing the subject to what is the party economy, the festivity, the economy of the festivities. Tiene un mecanismo integrador y de equidad. It's based on an equity, on an equality mechanism, and it also a solidarity. It's very solidarious. ¿Por qué? Porque de esas fiestas se derivan muchas ocupaciones, mucho trabajo. Because of each festivity creates a lot of work. Para hombres y mujeres. For women and men. Uh-huh. Actividades económicas y comerciales, ¿no? See, it generates commercial and economic activities for the whole community. ¿Por qué? Porque de ahí se utiliza para hacer los alimentos. People have to cook. Los trajes que están hechos a manos por las mujeres. Have to be sewn. Las joyas que representan ahorro. The jewelry has to be made. La música, music, chocolate, chocolates. En fin, son muchos alimentos que se tienen que regalar a las personas, a las madrinas, a todo mundo. There are lots of different bits of gifts that you have to give that has to do with food. All that has to be made. Entonces todo eso se aprecia por hombres y mujeres. That is all that we, both men and women, appreciate very much what is done. Pero sí hay una división sexual no jerárquica del trabajo. But there is a sexual division of work, not hierarchic. Porque la mujer valora su trabajo y los hombres también lo tienen que valorar. Because women value their work and men also value the work of women. Bien. Entonces es trabajo de subsistencia y de intercambio. Is also subsistent work and exchange work. Visible y valorado por igual. Which has equal value for both of them. Que se consume en casa y en la fiesta. Which is also it means what you use at home and you use at the party, what you consume at home and at the festivities. Cuando las mujeres y los hombres van a ayudar a una fiesta, ese día les dan la comida para su casa. When a man or a woman goes to help for these festivities, he or she gets the food to take home. Entonces también hay una gran división de trabajo entre las mismas mujeres. So in that way there is a lot of division of work amongst the different women. Y la división sexual entre hombres y mujeres del trabajo. And the sexual division of men and women at work. A los hombres les corresponde obtener los productos. Men have to del campo o del mar. Men have to actually either go fishing or dedicate themselves to agriculture.
Y la mujer lo procesa, lo transforma, lo guisa para venderlo. And women is in charge of the processing of the food, of transforming it into something that they can sell. Y si el hombre no trae productos, debe traer dinero. And if the man cannot bring any food, any produce from the activity, he has to bring money. Lo debe dar todo a la mujer, menos un poquito, para unos gastos muy personales de los cigarros, cualquier cosa. He has to give it all to the woman, but he has only to keep a very small amount of money for his cigarettes. Eso se dice en zapoteco, guleshkieni. That in zapoteco means lechieni. Shkieni, eso hace referencia al pene. Ah. O sea, le quitó nada más el pene. Lo demás, y que es mucho más, es para la mujer. Okay. ¿Sí lo entendí? Let me try to explain. To say that lecheni, that what is for him, in she translated, and that is for his male organ. And that is the way they say it. What he gets is for his male organ. Así se dice y es normal. Y todo el mundo lo acepta. That is the way it's said and that is a normal way of saying it. El dinero entonces es manejado por la madre con autonomía, con independencia del hombre. In that way, money is used by the mother or with her own, as she wishes, completely independent from the man. En función de las necesidades de la educación, de la alimentación de los hijos, de la vestimenta, So she can use it for the children, for food, for education, and for leisure. Para las celebraciones. For the party, for the festivities. Y para el ahorro en alhajas de oro. And also because they have to save in gold jewelry. Así, entonces yo considero que este sistema festivo tiene su fundamento en las estructuras matriarcales. I believe that this system based on festivities has its origin on matriarchal structures. Uh-huh. Y esas estructuras tienen su fondo, su fuerza espiritual en la cosmovisión. And these festivities have their own spiritual basis on cosmovision. No sé cuánto tiempo tengo para seguir. How long? Sí, nada más déjeme despedirme. Bien. Entonces, la vida es entonces un ciclo que al morir la madre, como pueden ver, no se acaba. Life, as you see, is a cycle that at the time, in the moment that the mother dies, it doesn't finish. Ella simplemente pasa a otra etapa. She passes into another stage. Donde siempre va a estar presente. Which she always will be present. Sí. Y por eso es que decimos que hay muchas canciones allá que se refieren a la vida y a la muerte. La mayoría gira en torno a la mujer, o a la madre, o a la vida y a la muerte. We have lots of songs which refers to life and death, and that goes around that has to do with women, women's life and women's death. Entonces les voy a leer un pedacito de una canción. I'm just going to read just a small bit of a song que se llama La Vida, pero se toca en las ceremonias luctuosas. Which is called Life. But it's played at the activities. Dice, la vida qué hermosa es. Life is very beautiful. Y no hay nada que se le compare. And nothing is compared to life. Y aún así todos debemos partir. And even so we all must depart. El aliento supremo que nos ha enviado. The supreme breath that we receive. Ahora nos manda a traer. Now is sending for us. Y Shunashido, que es la gran madre de la tierra. And Shunashido, which is the mother earth.
nos acogerá en su corazón. Will welcome in her bosom. Y precisamente esta es la representación de esta madre, así con los brazos cruzados. And that is how you see the mother with her hands crossed on her chest. Y así, entre música y flores, and in that way, with music and flowers, en un espacio siempre abierto a todos los corazones, in a space which is always open to all hearts, se cierra un ciclo de vida más de una madre juchiteca. Is the way in which a life cycle of Zapoteca mother ends. Y esto no quiere decir que en Juchitán no hay problemas. That doesn't mean that in Juchitán there are no problems. El nuevo colonialismo que surge desde la independencia y la revolución mexicana. The new colonialism which came after the revolution and independence. Han tratado de desconocer o de desvirtuar el matriarcado. Have tried to diminish the effect of matriarchy. Han aplicado políticas desarrollistas y aceptado inversiones de colonialistas. They have tried to apply colonialist policies and they have accepted the investments. Las escuelas también, con su visión moderna, desarrollista, también tratan de detener esta cultura. The same as the school system. With their theories of development, they have to stop this culture. Y sí, tenemos ahora un poco más de violencia, de delincuencia, de inseguridad. And that brings also more crime, more insecurity. Pero creo que es el momento de rescatar estos valores, estos principios del matriarcado. But I think it's the moment to try to rescue these values of matriarchy. De abrir más la discusión en mi propia cultura sobre esto. To open more the discussion even in my own groups of people in my own culture about this subject. Y creo que participar en estos dos eventos tan grandes y haber hecho esa investigación me ha dado más elementos. Yo les agradezco también a mis amigas hermanas porque somos uno solo. Y to participate in these events has given me more elements to continue and to thank you all, my sisters, for being here, for inviting me to this meeting. Lo que ustedes me dan me va a servir también y yo espero que lo que se vive en mi sociedad también les sirva a ustedes. What es un give, regalo, yo recibo el de ustedes, ojalá reciban. What you give me is going to be very important for me and what I give you is also going to be very important for you. Gracias.